¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un programa más de Integridad en Alabanza, en el que estamos estudiando y meditando los salmos de David, este tesoro tan hermoso que nos ha dejado para poder aprender cada día un poquito de estos salmos. Hoy tenemos un salmo cortito, pero sabroso, Salmo 39. Es un salmo en el que vemos a un David sufriendo, a un David viviendo angustia, congoja. Un David en el que no sabe cómo expresar su dolor, su queja, y la única opción que encuentra es la oración, el clamor al Señor, el buscar el cobijo del Padre, el encontrar consuelo en el Creador, en el Altísimo. Vamos a leer el versículo 1 de este Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. David está preocupado de sí mismo, de no pecar con su boca, por la situación que tiene en su corazón. A veces cuando estamos en momentos angustiosos, en momentos difíciles, cuando las cosas no nos salen bien, cuando estamos perseguidos, cuando hablan mal de nosotros, cuando estamos enfermos, cuando estamos en debilidad, podemos pecar, como dice aquí. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Tenemos que poner freno en nuestra boca, sobre todo cuando hay momentos difíciles. Hay otro versículo en la palabra que dice, en el tiempo malo es mejor guardar silencio, ¿verdad? Es mejor no quejarnos, no hablar mucho, porque en la mucha palabra no falta pecado. Pongamos freno a nuestra lengua, solo que qué difícil es poner freno nuestra lengua, ¿verdad? Todos pecamos con nuestra lengua, todos hablamos más de la cuenta, todos hablamos mal del compañero, todos decimos cosas impertinentes, todos participamos de chismes, todos no somos capaces de refrenar este miembro tan pequeñito pero tan poderoso que puede encender un fuego tremendo, puede producir la división de un país, una lengua, una mala lengua. Pero Dios nos dice que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Por lo tanto, por nosotros mismos no podemos gobernar nuestra lengua, pero en la fuerza del Señor, en la fuerza del Espíritu, podemos poner, como dice aquí, freno. Para, no sigas hablando, frénate, frenemos nuestra lengua para que podamos agradar al Señor en el silencio. A veces es bueno guardar silencio. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. El problema es que David dice en el versículo 2 que decidió guardar silencio. A veces es un silencio lleno de tristeza, lleno de inseguridad, un silencio en el que no sabes qué va a pasar, un silencio lleno de duda, de confusión, de queja, un silencio con contienda. En tu interior, y dice que se agravó mi dolor. A veces tienes que buscar en la oración, en el clamor, consuelo en el Señor. Tienes que guardar silencio para no decir cosas que ofenden a Dios, pero el Señor está ahí para que le clamemos, para que le busquemos, para que no se agrave nuestro dolor, para que tú puedas clamarle con tu voz, gritarle incluso, exponerle tu queja, tu necesidad, porque Él es la fuente de vida. Él escucha tu dolor, Él sabe por lo que estás pasando, Él es el único que realmente te va a entender. Porque muchas veces podemos compartir nuestro dolor a nuestro compañero, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero si ellos no están pasando lo mismo que estás pasando tú, ¿quién te va a entender? ¿Quién va a poder comprenderte en sus carnes lo que tú estás viviendo? ¿Te pueden escuchar? ¿Te pueden dar un consejo que a veces se lo lleva el viento? Porque ni te satisface, ni te ayuda, ni te consuela. Pero ¿quién realmente mejor que el Creador, el que te conoce tus entrañas, tus más adentros? ¿Qué mejor que Él que puedas exponer tu queja y tu dolor? Pues aquí estamos con un salmo más, el Salmo 39, y es muy interesante entender que los salmos
era el himnario del pueblo de Israel, era lo que ellos utilizaban para cantar al Señor. Y a veces cuando leemos y hacemos mención de algunos de los salmos, parece que estos salmos son literatura, son cosas que incluso nos suena raro, algunas de las palabras de los salmistas, pero sí era el himnario y utilizaban para cantar. Y es tanto así que nosotros cuando hoy leemos eso, parece que los salmos expresan lo que están dentro de nuestro corazón. El Salmo 39 habla acerca del carácter. Habla y empieza diciendo, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Guardar nuestra boca con freno es una expresión un poco exagerada, ¿no? Pero el salmista aquí quiere decir que debemos de cuidar nuestro hablar. En el 2 dice, enmudecí con silencio, me callé a un respeto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis obras, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Aunque nosotros intentemos, aunque nosotros frenamos nuestra lengua, aunque nosotros hagamos todo lo que podamos hacer para intentar ser buenas personas, de cierta manera es en vano. ¿Por qué? Porque comparado con lo que Dios es, eso es nada. Por eso tenemos que no ir por la fuerza humana, sino que ir por la fuerza de Dios. Debemos de comportarnos según Dios nos dice que debemos de comportarnos. Tenemos que buscar en Él la fuerza en su espíritu. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Es una pregunta que nosotros hacemos muchas veces. ¿A dónde voy? ¿Qué esperaré? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo cosechar de lo que he plantado? Y la parte B del versículo 7 dice, mi esperanza está en ti, no en las cosas terrenales, no en lo que puedo hacer yo. Yo puedo ayudar a un niño necesitado, yo puedo hacer una bondad a un anciano, yo puedo ayudar a mis compañeros, yo puedo hacer muchas cosas, pero mi esperanza no viene de hacer el bien en estas cosas terrenales, sino que mi esperanza viene del Señor. Y dice el versículo 8, líbrame de todas mis transgresiones. Aquí está el salmista reconociendo, aunque yo haga lo que sea de bueno, tengo problemas. He transgredido la ley. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Qué declaraciones, qué fuerte saber que lo que hacemos es como polvo, es como nada delante de lo que deberíamos de hacer y delante de nuestro Dios. El versículo 12 dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles antes mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Y termina diciendo, déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. Nosotros si vamos caminando por nuestros propios pies, la tendencia es tropezar. Y este salmo, aunque parece un poco triste, un poco fuera de contexto cuando hablamos de las cosas y de la esperanza de Dios y tal, es un salmo que refleja quiénes somos, que no somos nada, que Dios es todo. Nosotros estamos condenados a la eternidad, lejos de Dios por nuestra impureza y por nuestro pecado. Pero gracias a Dios que tenemos el vehículo, la manera de acercarnos a Dios y ser santos, no por nuestras actitudes, sino que por la justificación que nos dio Cristo y lo hizo posible en la cruz. Así que el Salmo 39 sea de inspiración para que reconozcamos quiénes somos, pero también que reconozcamos quién Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta será la medida de mis días.
sepa yo cuán frágil soy. David reconoce que es frágil, que es pequeño, que sus días son cortos. Reconoce que por sí mismo no puede salir de esa situación difícil, de esa angustia, de esa enfermedad, de ese dolor. Reconoce que es frágil, somos frágiles. El Señor nos compara con la hierba. Qué poca cosa, ¿verdad? La hierba, que la pisotean los niños, que la pisotean los animalitos del campo. Somos frágiles, somos pequeños. Hay personas que van por la vida con la cabeza alta, con la nariz levantada, pensando que son superiores a los demás, que son superwomans o supermans. Pero sin el Señor no somos nada, somos frágiles, gusanitos, pequeñitos, perrillos que están a la mesa esperando que el Señor derrame unas migajas de pan, algo que les sobra de su mesa. Reconoce esta pequeñez y el Señor te hará grande, porque en Él podemos hacer grandes cosas, podemos ser hombres y mujeres de fe que hacen grandes proezas, como los hombres de fe que narra la palabra. Cuántas historias hermosas de hombres que ganaron victorias, pero no con grandes armas nucleares, con alabanza, con armas espirituales, con oración, con armas espirituales, como los gritos de guerra que el Señor nos quiere dar a ti y a mí. El carácter transitorio de la vida, Salmo de David, número 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo el golpe de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame, tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Muy bien, el título es El carácter transitorio de la vida, y está hablando de cómo es la consideración de él se ve delante de Dios como alguien que verdaderamente es como una sombra que pasa, y dice que está meditando sobre eso, y esa meditación es como un fuego, dice el versículo 3, y esto es lo que sale de un corazón encendido justamente por este acto de meditación, ¿no? Después el 4... me encanta ver, hazme entender cuánto sean de cortos mis días, cuántos medidos ya están, y sepa yo cuán frágil soy. Yo creo que poder entender esto, nuestra fragilidad delante a la vida, creo que nos hace más humildes y depender más del Señor, porque a veces podemos, y la gente puede sentir que es invencible, que puede hacer todo el bien, pero también todo el mal, todo me está permitido para llegar a los fines que me propuse, pero nuestros días y nuestra vida es frágil, ¿verdad?
Y además es corta, como dice aquí, delante de la eternidad no soy nada, dice, delante de ti. Soy una completa vanidad, es una completa vanidad todo hombre que vive. Es decir que nuestro tiempo, por más que lleguemos a 80, 90 años, no significa delante de la eternidad nada. Y esto es lo que él reconoce. Y después hay algo que habla también de la vanidad, que dice que por más que el hombre se afane y amontone riquezas, después no sabe a quién esas riquezas van a ir. Una cosa que seguramente te ha sucedido, a veces, bueno, cuando somos jóvenes decimos, uy, cuánto falta, qué sé yo, para entrar a la universidad, cuándo me casaré. Pero la verdad es que el tiempo, como dice aquí, pasa tan rápido. A veces nos damos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos pasaron 2, 3 décadas y nos encontramos en los 40, 50, 60. Bueno, es evaluar, como dice aquí, cuán cortos son los días para poder aprovecharlos de la mejor manera. Claro, porque el hombre queda como con una sensación de juventud siempre, por más edad que tenga, y a veces no mide justamente este paso de los años, y a veces hay algunos que se desubican. Claro. Y no tienen sabiduría para saber contar sus días. Ahora, el salmista dice acá en el versículo 7, ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está no en lo fuerte que puedo ser, no en las riquezas que puedo acumular, sino en ti. Amén. Sostenido, gracias, Señor, gracias.
Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Fíjate que habla aquí también David de que el hombre es como una sombra, nos compara con una sombra. Fíjate que qué poquita cosa es la sombra, ¿verdad? Que si no hay sol casi ni se ve. ¿Eh? Qué poquita significancia, ¿verdad? El hombre es como la sombra. Dice, ciertamente en vano se afana el hombre, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Puedes estar trabajando toda una vida para que de repente el banco se lleve tu piso, porque no has podido pagar tu hipoteca. Es triste, ¿verdad?, ver lo que está sucediendo hoy en día. Tantas familias que han trabajado duro, que han esforzado sus manos para que las riquezas que han amontonado se las lleve el banco o se las lleve un filisteo, un hombre perverso que con una ley que se lleve todo el esfuerzo de una vida, ¿verdad? Es en vano que el hombre se afane, es en vano que el hombre amontone riquezas, es en vano que el hombre se aferre a las cosas naturales. Las cosas naturales que de repente viene una lluvia fuerte y se las lleva, o viene un terremoto y desparrama toda una casa. ¿De qué le sirve al hombre afanarse por las cosas naturales? Si de repente puede venir el Señor a pedir tu vida, a decirte, es tu momento, quiero llevarte. No te afanes con las cosas naturales. Yo le oro mucho al Señor que liberte, que desate a su iglesia del amor al dinero, del amor a las cosas naturales, a un buen reloj, a un buen móvil, a unas buenas zapatillas, a un buen chándal Adidas o a un buen coche. Yo le pido al Señor que desate a su pueblo de todas esas cosas superficiales que solo se ganan con dinero. Solo se ganan con dinero, solo valen dinero. Y el Señor no tiene problemas económicos. El Señor te puede dar todo eso sin ningún problema, pero se lo da a los que están libres de ese amor al mundo, a los que no aman Egipto y no recuerdan el pescado y la comida de Egipto. Qué triste, ¿verdad?, que el pueblo de Israel recibía en el desierto el maná, un alimento perfecto, un alimento que tenía todas las propiedades y las vitaminas y todo lo que el cuerpo humano necesitaba para estar sano, fuerte, vigoroso, lo tenía el maná. Y además el sabor era especial para los niños, era de una manera, y para los mayores, las papilas gustativas de cada uno recibían y les sabía el maná de una manera exquisita. Pero qué triste que los israelitas echaban de menos el pescado y la carne de Egipto. ¿Cómo podemos ser tan cortitos y tan ingratos de desear lo que teníamos en el mundo cuando Dios nos da lo que es perfecto, lo que es ideal para nosotros? Así es el ser humano, de carnal, de pecaminoso. Tendemos siempre a lo malo. Guardémonos, como dice David, guardémonos y pongamos freno a nuestro ego, a nuestra carne, a nuestro corazón, que nos puede llevar a apartarnos de los caminos del Señor. No echemos de menos la comida de Egipto. Estemos contentos con el maná que nos da el Señor. Es un maná delicioso, perfecto. Y con eso estemos contentos. Muy bien, otra de las características de David era su integridad. Dice en el Salmo 78-71, y él apacentaba las ovejas con íntegro corazón. Ahora, quiero que escuches desde el punto de vista etimológico, desde el diccionario en sí, ¿qué significa ser íntegro? Íntegro significa, desde el hebreo, completo, cabal, inocente, que tiene un estilo de vida sencillo, honorable, virtuoso. Integridad es lo que uno es cuando nadie te observa. Quiero decirte algo. Yo ahora, hablando frente a ti, no estoy siendo íntegro. Porque yo estoy, y quiero que me entiendas bien, actuando. Porque la integridad en mí no es cuando estoy frente a la gente o vos escuchándome a mí. El que soy, la verdadera integridad mía, aparece cuando nadie me ve. Cuando yo me vaya de este lugar, cuando yo agarre el auto, cuando llegue a mi casa, cuando esté en la noche. Y esto fue lo que pasó con David. David no
tuvo que ser alarde de que él fue fiel siervo, íntegro, cumpliendo con todas las tareas que el papá le había encomendado. Él simplemente lo fue porque tenía que hacerlo. Él no iba a la casa y le decía, papá, hice esto. Y no, simplemente lo hacía. Miren, si yo hubiera sido David, como buen latino, yo estoy seguro que hubiera sacado provecho, aunque sea de lo que yo estaba haciendo, porque él empezó con 50 ovejas, claro, y pasaron los años, y en vez de 50 había 200, porque se fueron multiplicando, y hubiera hecho un buen negocio con las 200 ovejas. Sin embargo, a él no le habían dicho que haga un buen negocio, simplemente que las cuide. Ahí vemos la integridad de él, ¿no? Donde él por atrás no sacó provecho, simplemente obedeció, fue sensible. Ahora, en este estado donde a lo mejor estás como yo, como lo he pasado, donde pasamos situaciones difíciles, es increíble ver cómo el Señor pone maestras o maestros al lado nuestro para que nos enseñen en el momento difícil. Y yo quiero hablarte de por lo menos cuatro maestras en estas próximas cápsulas para que entiendas en qué situación y en qué momento estás viviendo. Y ustedes dirán, uy, pero esto es charla de alabanza y adoración. Es que la alabanza o la adoración no es ni tocar la música, ni cantar bien, es un estilo de vida. Es entender el proceso que estoy viviendo y rendir cada parte de mi vida, de mi corazón, cada área de mi vida a sus pies y hacer lo que Él quiere, porque lo que sigue, Él tiene el control. Esto es adoración, esto es vivir en adoración. Por eso es un estilo de vida, por eso fuimos creados para adorar. No fuimos creados para tocar un instrumento. El instrumento no deja de ser una herramienta. Por mucho tiempo yo adoré la herramienta, y no se trata de adorar la herramienta, sino adorarlo a Él a través de la herramienta. Quiero hablarte de la primer característica o la primer maestra que por mucho tiempo el Señor puso a mi lado y también puso al lado de David. Esta primer maestra se llama soledad, porque Dios capacita a través de la soledad. Las grandes lecciones de la vida, escucha esto, se aprenden a veces estando solo. Y solo significa antes de ser merecedor de grandes responsabilidades y antes de ser reconocido públicamente. La soledad tiene cualidades formativas. Si alguien no tiene la capacidad de estar solo, es porque hay algún problema. Y más solo que David, no hay otro ejemplo, porque él era todos los días estar sentado con su instrumento adorando sin nadie, sin que lo aplaudan, sin que lo animen, sin que vengan y le digan buen trabajo. Él estaba solo y la soledad a él lo formó. Ahora, ¿qué me enseña esto? Si estás viviendo un momento de soledad donde decís no tengo apoyo, no tengo autoridad, no tengo un liderazgo, no me animan, ok, vas bien. Porque la soledad te está formando, es una maestra que el Señor puso al lado tuyo. Y tenés dos opciones. O a esa maestra te la pasás peleando y la pateás y le decís, ¡fuera de mí! O la agarrás de la mano y no la soltás hasta que termine de formar todo lo que tiene que formar en tu vida. Seguramente estás pasando un momento de dificultad relacionado con la sensación o el sentimiento de soledad. La soledad no es una desgracia, es una maestra que el Señor puso al lado tuyo y va a continuar hasta que termine de formar todo lo que tiene que formar en tu vida. Número 2, capacita con otro gran maestro, que yo tengo muchos conflictos con eso, más habiendo sido un músico profesional y habiendo recibido aplauso, que es el anonimato. Si hay alguien que me sorprende de David, es que todo lo hizo sin que nadie lo supiera. Cuando él componía los salmos, él no compuso para grabar un CD, él compuso para adorar al Señor. Y él, cada vez que terminaba un salmo, imagínense el salmo 1, el 2, llegó al 23, el Señor es mi pastor, las ovejas no se levantaron y dijeron, ¡wow, qué canción, esta se va a grabar! ¡Nunca lo hicieron! Él lo hizo sin que nadie lo reconociera. Ahora escucha esto. Nadie que Dios escoge al principio es conocido, visible, apreciado o aplaudido. El carácter se forma en el anonimato y los que aceptan el desafío del silencio del anonimato son los que más calificarán para después manejar el reconocimiento público. No me digas que estás haciendo algo
que ni tu pastor sabe, ni tus padres saben, o que estás haciendo una tarea extra y no, nadie te la está reconociendo. Déjame decirte algo, vas bien. Esa sensación y ese sentimiento de anonimato no es una desgracia, es un profesor que el Señor puso al lado tuyo porque Él te está formando. Y parte de esa formación va a impactar y va a tener que ver con lo que va a seguir en tu vida, como fue con David. Tenés dos opciones, o te enojás y tratás de dar a luz y que todo el mundo conozca lo que estás haciendo, o te callás y te mantenés firme y agarrás de la mano a ese maestro del anonimato y decís, no te suelto hasta que termines de formarme. Nos vemos después. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por camino del insensato. El Señor también dice aquí que tenemos que pedirle que nos libre de nuestras transgresiones. En otra versión dice, líbrame de mis rebeliones. Todos somos tendentes a la rebeldía. Todos en un momento de nuestra vida hemos tenido un ataque de rebeldía contra nuestro padre, contra nuestra madre, contra nuestro esposo, contra nuestros pastores. Todos hemos pasado un momento en rebeldía y sobre todo contra Dios. En nuestro interior muchas veces hay volcanes, hay fuegos que se quieren encender en contra de la voluntad de Dios. Sí, Señor, Tú no me quieres dar esta persona, pero yo me he enamorado de este hombre o de esta mujer y lo voy a conseguir, pase lo que pase. Tú no me quieres dar este trabajo, pero lo voy a conseguir. ¿Qué le pasó a Jonás? Un profeta. Dios le envía a Nínive. Dios quiere salvar a un pueblo entero. Más de 100.000 personas se podían perder en la ira de Dios. Y Dios manda a Jonás, a un profeta, a un escogido, un hombre de Dios. Y Jonás entra en rebeldía. Dice, no voy a ir a este pueblo. No quiero ir a este pueblo. Me voy en dirección contraria. Y se coge un barco a Tarsis. Ya conocéis la historia de Jonás, lo que le sucede, ¿verdad? Que tiene que clamar en lo más profundo de las entrañas de un pez gigante. Ahí tiene que clamar al Señor, pedir perdón. Pero no acaba ahí su carnalidad. Que cuando Dios le usa para que este pueblo entero, esta ciudad entera pecaminosa, se arrepiente de su mal camino y pide perdón al Señor. Más de 120.000 personas se arrepienten. Imaginaros qué avivamiento, qué maravilla que Dios ha usado a un hombre para salvar a más de 120.000 personas. Dios mío, cómo anhelaría mi corazón que me sucediera a mí esto. Después de que Dios derrama esta bendición del don del arrepentimiento, después de ver este glorioso avivamiento, Jonás se irrita y se enfada contra Dios. Sabía que eras un Dios perdonador, un Dios bondadoso. Por eso no quería venir yo a Nínive, porque sabía que les ibas a perdonar. Mejor me sería la muerte que la vida. Esas palabras llega a decir Jonás, un profeta. ¿Cuánto más tú y yo, que no somos profetas, podemos llegar a provocar a ir al Señor por rebeldía? Porque el Señor aborrece la rebeldía. Dice que como pecado de adivinación y de idolatría es la rebelión. Y en nuestro interior siempre hay una lucha, siempre hay una lucha para hacer la voluntad de Dios. Siempre hay un yo que está diciendo, no hagas eso, no, busca lo tuyo, busca tu comodidad. ¿Para qué te vas a esforzar tanto en ir a evangelizar? Mejor ve a ver el fútbol con tus amigos, mejor estás de casa que está calentito. Siempre hay una lucha para hacer el bien. No es fácil para nuestra carne hacer el bien. Es una lucha interior constante. Es una batalla que tenemos cada día que vencer. Yo todas las mañanas tengo una batalla para levantarme a orar. Todas las mañanas. Porque mi carne prefiere estar en la cama calentita, sobre todo en invierno, que no vea si hace pelete. Pero ya empieza el ego haciendo el pulso. ¿Eh? Ya empieza el yo haciendo el pulso. La carne que tira para que no nos levantemos a orar. Hagamos como dice David, pidámosle al Señor, líbrame de este yo, líbrame de mis transgresiones, de mis rebeliones, líbrame porque yo soy un hombre, una mujer rebelde.
Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Quiero terminar con este versículo tan hermoso que dice David: oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Me imagino a un David diciendo esto, llorando. Señor, estoy llorando aquí, necesitado de ti. Necesitado porque sin ti me pierdo. Sin ti voy a girar la mirada al pecado, a lo que te ofende. Señor, mira mis lágrimas. Me siento forastero, extraño a veces. A veces me siento que no te agrado, que te has apartado de mí, Señor. A ti te clamo, ayúdame, por favor. No me dejes, no me abandones. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, ayúdame, que no perezca. Que no se acaben mis fuerzas para seguir en la batalla, para seguir en el frente de batalla, para seguir haciendo el pulso a mi ego egoísta, rebelde, pecaminoso. Ayúdame, Señor. Díselo ahí donde estás. Dile, Señor, ayúdame a seguir peleando esta buena batalla y hacer tu voluntad hasta el fin de los días. Que el Señor te bendiga. Salmo 39, el carácter transitorio de la vida. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta será la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca.